Este es un mundial de clubes donde vamos a representar solamente a Tigres y no vamos a representar a nadie más que quiera colgarse de nuestras tetas. Cracks, declaraciones como estas en algunos jugadores de Tigres causaron polémica en los últimos días, pues hay quienes dicen que sí representan a México, hay quienes dicen que no, y ahí hay debate. Pero ojo a lo que piensa la directiva de los llamados incomparables. Y eso para nosotros implica también el hecho de que estamos en cierta manera representando a todo México. Por eso nos gustaría que no solamente los aficionados Tigres, que sabemos que son incomparables y que siempre están con el equipo, sino que todos aquellos que no sean aficionados a Tigres, pues le echen la buena vibra al equipo mexicano que lo representa en CONCACAF. Estas son las palabras del presidente de los Tigres. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué les parecen? ¿Ustedes apoyarán a los felinos en el Mundial de Clubes? Dejen su opinión aquí en los comentarios. En Cruz Azul no habrá fichajes bomba, eso ya quedó claro, pero ojo, la máquina sí buscó a un jugador de nombre para reforzarse en este mercado. Reportes en España dicen que la máquina lanzó una oferta a Jesse Rodríguez, quien recién cortó su contrato con el Paris Saint-Germain y era jugador libre. El exmadridista, y quien en su momento era visto como el sucesor de Cristiano Ronaldo, recibió una buena oferta de la máquina, pero no pudieron convencerlo. Los celestes ofrecían más dinero que la Unión Deportiva Las Palmas, club de la segunda de España, que terminó por quedarse con este jugador español. ¿Les habría gustado a ustedes, cracks, ver a Jesse en el Cruz Azul? El español, que como saben sí llegó y ya está listo, es Álvaro Fidalgo, quien incluso ya entrenó con el América. El mediocampista fue oficialmente presentado y usará el número 22, que dejó libre Paul Aguilar para este torneo. A su llegada a nuestro país, Fidalgo dijo: "La verdad es que es un reto muy grande, tengo al club más ganador, al más grande de México, y bueno, eso supone que hay que hacer las cosas bien, hay que rendir desde ya, no hay tiempo para andar, hay que adaptarse rápido y bueno, espero lo antes posible ya entrenar, jugar y que la gente empiece a ver lo que puedo aportar al equipo". Presentó a Gabriel Torres. Es una liga de gran nivel y ojalá pueda estar al nivel de esta liga, dijo el delantero panameño. El León le ganó por 3-1 al Atlético de San Luis. Primera victoria para el campeón. Hoy se cierra la jornada 4 con el Rayados contra Puebla a las 9 de la noche. Seguro no llegó el fichaje bomba o lo que se hacía antes con presupuesto, y eso se revertirá con trabajo, dijo Juan Reynoso sobre el plantel de Cruz Azul. El número de futbolistas extranjeros en la Liga MX se redujo de 172 a 159. "Me encanta mucho Guadalajara y obvio que sigo extrañando a mis Chivas", dijo Alan Pulido en su Instagram. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video, recuerden dejarle su like y compartirlo. No olviden seguir todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscribirse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto.